Inicio al nuevo, a una nueva presentación del ciclo de Escrito en Filo, un ciclo que venimos llevando adelante entre el área de Filo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Escuela de Filosofía. Como ya saben, porque han participado bastante, digamos, en el ciclo, lamentablemente no ahora de manera presencial, pero lo hemos hecho en el Museo de Antropología. Otros años. El centro, digamos, del ciclo es la idea de que nuestra comunidad filosófica es también una comunidad de gente que escribe, de gente que lee. La idea es poner en el centro de la cuestión y del encuentro lo que hacemos, lo que producimos en términos de la palabra y en términos de los distintos géneros en los cuales nos expresamos como filósofes. Hemos presentado libros en papel, hemos presentado libros electrónicos, hemos presentado revistas, bueno, en fin, digamos, un conjunto de formatos, que colecciones también, conjunto de formatos que forman parte, efectivamente, de una parte importante de nuestras vidas, y que muchas veces no las hacemos visibles, no las hacemos circular, y bueno, que nos pareció que era importante hacerla circular en primera instancia, haciendo que la gente conozca, ¿no? En general, escribimos libros y los dejamos en nuestros anaqueles, y quedan allí, bueno, que la gente se entere de los libros que hacemos, que escribimos, ¿no? Y que empiecen como a circular. Así que bueno, hoy tenemos tres libros, que dos de los cuales son de una reciente y linda colección que está inaugurando el Centro de Investigaciones de Libros Electrónicos, así que bueno, eso me alegro mucho de que haya salido, son los primeros libros de la colección, y el otro es un libro que es de la editorial Edubin, de un colega de nuestra escuela y de la facultad, que nos va, también nos van a deleitar con la presentación, con los comentarios. Así que bueno, ahora Alba Mazzolo, que es la vicedirectora de la escuela, nos va, de la Escuela de Filo, nos va a comentar cuáles son los libros, quiénes son los autores y quiénes son los que comentan. Bueno, hola a todos y a todas. El primer libro que vamos a presentar hoy es La racionalidad práctica en el debate Habermas-Gadamer, de Edgar Ruffinetti, y la presentación va a estar a cargo de Ana Testa y de Laura Ares. En segundo lugar, vamos a presentar el libro de las 30 jornadas de epistemología e historia de la ciencia, que fue editado por Andrés Ilsich, Sofía Mondaca, Pablo Torres y Nicolás Venturelli. Y la presentación va a estar a cargo de Andrés Ilsich y de Sofía Mondaca. Y por último, en tercer lugar, el libro Elección, Cuidado, Gratuidad, que fue editado por Carolina Rusca y por Lucía Vinuesa. Y la presentación va a estar a cargo de Ari Costamaña y de Camila Meyer. Así que bueno, si les parece, empezamos con La racionalidad práctica en el debate Habermas-Gadamer, escrito por Edgar Ruffinetti, y la presentación a cargo de Ana Testa y Laura Ares. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan?
¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las organizadoras de este evento, no solo por habernos invitado, por habernos dado el espacio, sino también por sostener este espacio que ya lleva algún tiempo y que hizo posible tantos encuentros tan valiosos entre quienes investigamos, quienes escribimos acá en la Facultad de Filo. Le agradezco también a Edgar, en nombre de Ana y mío, por habernos invitado a comentar su libro. Fue un gran placer, así que, y también es una alegría compartir este momento. Así que gracias, Edgar. Bueno, yo voy a presentar en términos muy generales la propuesta del libro como invitación a la lectura, y después Ana le va a compartir algunas reflexiones que nacieron de esta lectura y del encuentro que produjo esta lectura entre nosotros. Bueno, el libro es fruto de una investigación de bastante largo aliento, que fue presentada a su vez como tesis doctoral acá en la Facultad de Filosofía. Trata sobre un debate clave en la historia de la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XX, que es el debate entre Habermas y Adamer. Este debate tiene como telón de fondo una oposición que tanto Habermas como Adamer sostienen y comparten en relación al neopositivismo y en relación a todo un paradigma moderno y cientificista en torno a las ciencias en general y las ciencias sociales en particular. Y lo que le interesa al libro es indagar cómo, frente a estos paradigmas, tanto Habermas como Gadamer se proponen reintroducir una idea de razón práctica. O sea, una apuesta por una manera de entender la racionalidad que escape a los cánones de esta racionalidad que estos paradigmas cientificistas, neopositivistas sostienen, y que a su vez puede orientar a la acción y a la reflexión en el ámbito de la praxis, ¿no? Una razón, además, situada históricamente. El libro se propone entonces indagar de qué manera, a partir de ciertos supuestos compartidos por estos dos autores en esta polémica, tanto Habermas como Gadamer van perfilando distintos modos de comprender la razón práctica y también el rol de las humanidades y las ciencias sociales críticas, en tanto ámbitos de conocimiento que recuperan, o que buscan recuperar un sentido crítico y normativo para el saber. Esta relación entre razón práctica y el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades me parece muy interesante. Bueno, tiene cuatro partes el libro. Primero encontramos una presentación de la hermenéutica de Gadamer. Un segundo capítulo está dedicado a Habermas, en particular a desarrollos a partir de la década del 60, que toman como punto de partida algunos aspectos de filosofía de Gadamer. Hay un Habermas heredero de un conjunto de problemas y presupuestos gadamerianos. Y por otra parte, las críticas, las primeras críticas que formula Habermas a Gadamer y que lo van a acompañar a lo largo de su obra. Tercer capítulo es una reconstrucción de réplicas y contrarréplicas de este debate, que es un debate que ellos sostienen durante algunos años explícitamente en distintos escritos. Y bueno, y al final encontramos una indagación de los ecos que tiene este debate en la filosofía de Habermas, un poco posterior, que llega a la teoría de la acción comunicativa. Edgar ahí sostiene que esos desarrollos posteriores pueden ser entendidos como intentos tardíos de Habermas o posteriores por responder a una polémica que había quedado abierta. Bueno, el libro yo creo que es un gran aporte a la comprensión de un debate que no ha recibido gran atención entre nosotros, en nuestra comunidad académica, y yo podría mencionar muchas virtudes, muchos aspectos destacables, pero bueno, por mor de la brevedad me voy a quedar con un aspecto que creo que además es una invitación a la lectura y que por eso me parece destacar. Yo creo que el libro tiene la virtud de reconstruir con mucha vivacidad un diálogo. O sea, no es una presentación, un análisis comparativo de dos sistemas, sino que es la reconstrucción de una polémica. Y en esa reconstrucción creo que podemos ver como lectores y lectoras cómo el compás de estas réplicas y contrarréplicas se producen movimientos, desplazamientos, formulaciones al interior del pensamiento de estos autores. En este sentido, a pesar de tratarse de dos autores sistemáticos,
El libro nos presenta esos sistemas, no como si fuesen ya edificios inamovibles, como si fuesen estancos, sino que nos acerca a esos sistemas a través de aspectos nucleares, de sus propuestas filosóficas, nos acompaña en un recorrido que va sacando a la luz la raíz vital de esos sistemas, ¿no? Nos acompaña en un movimiento que nace de los interrogantes más fundamentales de estas obras filosóficas, y en un movimiento que a su vez la propia obra de Edgar continúa. Me parece que la vivacidad de este diálogo no va en desmedro, además de reconstrucciones muy minuciosas, ¿no? El libro abunda en la reconstrucción de vericuetos de esa polémica, en argumentaciones muy sutiles, y además ese ánimo reconstructivo, por otra parte, no deja de lado la voz del propio autor, ¿no? A cada tramo aparece de nuevo la voz de Edgar para hacer un balance crítico, para tomar posición en ese debate, y en ese sentido me parece que como buen hermeneuta, el autor hace una comprensión no objetivante, ese es un término que él analiza, de ese corpus que estudia, ¿no? En el sentido de que es una comprensión que avanza tomando posición, que no deja de poner de manifiesto el modo en que su propia interpretación se sitúa en una historia efectual, o como prefiere llamarla él, una historia de los efectos de esa polémica, una historia en la que el libro se sitúa y que nos acerca a nosotros, mostrando la enorme actualidad que todavía pesa. Eso es todo lo que tengo para decir, y los dejo con Ana, que va a completar un poquito mis palabras. Bueno, gracias, Lauri. Primero, igual, volver a agradecerles a Paula, a Alba, por sostener el espacio, por invitarnos a participar, a Edgar, que nos permitió ser comentaristas, y primero lectoras y comentaristas, fue un gusto. Y bueno, yo siguiendo la línea de Laura, valoro mucho el texto en la medida que es un trabajo de reconstrucción, que es una reconstrucción en espiral. Yo mientras lo leía, veía cómo el libro iba creciendo y por ahí me hacía volver en la lectura, pero digo, estoy volviendo a lo mismo. No, pero era volver a leer porque había algo nuevo, porque había una categoría nueva que se sumaba y lo anterior se refrescaba con esa nueva categoría que se integraba. Eso me parece muy rico de la forma de reconstrucción, porque es una reconstrucción en donde se lo ve a Edgar entendiendo, digamos, el trayecto y aportando ese trayecto. O sea que no es meramente descriptivo, hay creatividad en el texto. Uno podría decir una reconstrucción por ahí, podría tener el vicio de ser una solo una reconstrucción. Y la otra cosa que también me llamó mucho la atención y me gustó de la lectura es esta idea de que es un debate abierto. Abierto, si bien el debate tiene un momento y en tiempo y un momento en que se desarrolla, se concluye, queda en la reconstrucción que hace Edgar, deja abierto, digamos, la necesidad quizás de seguir ahondando en el debate, seguir entendiendo y seguir siguiendo las derivas del debate. Derivas que en realidad han tenido líneas de investigación, pero que no se ha producido demasiado en esas líneas. En ese sentido, me parece que la reconstrucción es una reconstrucción abierta, creativa, en el sentido de decir, bueno, llegamos hasta acá, pero es un final abierto, digamos, y hay que seguir produciendo a partir de esto, y hay mucho para producir. Más allá que sea un debate muy circunscrito temporalmente, es un debate que sigue vivo y que abre líneas de investigación. Y en ese sentido, y es la tercera parte de lo que me interesa decir, es que si bien el debate reconstruye una polémica filosófica
muy filosófica, en el sentido que uno diría es un texto para especialistas en principio, especialistas en filosofía y particularmente en el área de filosofía práctica, uno podría decir. Creo que hay el modo que tiene la reconstrucción, y eso creo que es la riqueza para la comunidad nuestra, es que es un debate que abre la posibilidad de interacción con otros espacios, además de los espacios filosóficos. Particularmente pienso en esta idea de esta racionalidad práctica que Edgar está tratando de aclarar a partir del debate, que es una racionalidad que cruza, digamos, varios ámbitos de reflexión, al menos en nuestra comunidad. Por ejemplo, el ámbito de la reflexión en educación. Nosotros hace unos años, a partir de la cátedra, del trabajo en la cátedra de problemáticas filosóficas en educación, empezamos a trabajar el nexo entre filosofía y educación a partir de esta idea de racionalidad práctica. Y este aporte, y el aporte de Edgar, particularmente las lecturas y las charlas, ha sido muy rico porque en general, y esto es la ventaja que tenemos teniendo este libro de Edgar, es que el concepto de racionalidad práctica solamente es visto desde la dimensión ético-política que tiene la educación, pero no tiene anclaje filosófico, es esa perspectiva. Entonces, la indagación que hace Edgar en el libro permite ver las múltiples vías que esa racionalidad práctica se despliega, me parece, y cómo esa reconstrucción no es una reconstrucción solamente necesaria en el ámbito de la filosofía para entender el concepto, sino que tiene implicancia en otros ámbitos y que es un espacio de indagación fructífero no solamente para los filósofos. En este sentido, tiene una explicitación de lo que es el trabajo, lo que implica la hermenéutica filosófica y los alcances de eso, que en general en los discursos educativos y pedagógicos y en general en la filosofía de la educación aparece nombrada, digamos, la perspectiva hermenéutica, aparece en el nombre de Gadamer, pero aparece diluido y muy, muy laxa, porque no hay apoyo, digamos, porque no hay producción en general. Es un ámbito en donde la perspectiva hermenéutica es nombrada, por decirlo de alguna manera, pero no tiene demasiada elaboración. En ese sentido, me parece que es riquísimo poder acercar la lectura esta a otros espacios de reflexión, como puede ser el espacio educativo, digamos, particularmente de nuestra escuela, en el área del SIFI. Creo que es una, da para generar a partir de su lectura, y con el propio Edgar, que eso sería interesante que él nos diga, digamos, qué trayectos ha hecho después del libro, porque me parece que yo lo hablo desde, estoy haciendo de un interés muy personal, porque el tema me interesa como tema de investigación, pero creo que tiene un alcance el libro, y en eso está, tiene la riqueza, que no es solamente un libro para filósofos, en ese sentido, y creo que eso es muy importante, poder producir cosas en nuestro ámbito, que sean, que sean insumos para el grado, que alienten encuentros con otras áreas, me parece riquísimo, y creo que el libro da esa posibilidad y abre el juego, digamos, a que estemos todos en ese juego de comprensión. Bueno, no sé si Edgar tiene para contarnos algo en relación a, bueno, qué está pensando a partir de su libro, qué está haciendo ahora en el presente a partir de haber concluido semejante trabajo después de tanto tiempo de gestación. No sé dónde está Edgar. Marcando. Bueno, sí, puedo decir algunas cosas.
En primer lugar, bueno, también quería yo agradecerles a las organizadoras, a Alba y a Paula, y especialmente además les quería agradecer a Laura y a Ana, porque verdaderamente sin su insistencia, sin su pila, yo lo hubiera dejado, como decía Paula, en el anaquel ahí, qué sé yo, que sea lo que quiera, que... Así que desde ya muy agradecido por la onda y por nada, por hacerme recordar también un poco de dónde sale esto, y lo que debo decir es que bueno, que la investigación sobre el debate, el libro, digamos, y antes del libro, la tesis de doctorado, tiene como una inserción en la investigación dentro de la Facu, en distintos grupos de investigaciones en los que he participado desde, no sé, mediados de los 90, cuando todavía era estudiante, pero particularmente, digamos, hay una serie de debates más recientes, de la mano, por ejemplo, de algún proyecto en el que supe estar con Elma de Strabú, digamos, que trabajamos el problema de la racionalidad práctica en la filosofía contemporánea, ¿sí? Y en ese debate, efectivamente aparecen ciertas cuestiones que yo ya venía leyendo estos dos autores anteriormente y me llevan a tratar de dilucidar, bueno, cómo era, digamos, ¿no? ¿Cómo, en qué consistía este debate? Y cuando enfrento la tesis, hago algo que usualmente no se suele hacer, que es trabajar con dos autores. O sea, nadie te aconseja hacer una tesis de doctorado trabajando con dos autores, pues sí, no. Bueno, pero eso fue, sí, una especie de autocomprensión. Ese trabajo de investigación fue eso, digamos, ¿no? Un aclararme a mí mismo ciertas cuestiones. Básicamente esto de... si lo bueno o lo correcto, si lo universal o lo particular, si esa racionalidad en el ámbito jurídico tenía un anclaje en principios universales al estilo del juicio determinante, o tenía un anclaje en una racionalidad situada, histórica, social, como la hermenéutica, que es, digamos, en cierta forma una lectura y una reinterpretación del concepto de la filosofía práctica de Aristóteles, digamos, ¿sí? Entonces, para mí significó eso, y bueno, y lo que es, digamos, la proyección que ha tenido es, en primer lugar, en el ámbito de la docencia, digamos, ¿no? En el ámbito del aula me ha ayudado, no porque haya usado específicamente textos de los autores, ni tampoco porque haya usado mis textos, cosa que no haría porque, no sé, no se hace eso, me da vergüenza casi, pero sí, digamos, y en ese sentido, esa tarea hermenéutica, entre comillas, en el aula, que implica la puesta en común, el diálogo, el ida y vuelta del aula, me llevó también, digamos, a pensar algunas cosas vinculadas con la educación, sin duda, y que compartimos con Laura, con Ana, con Eduardo también, pero más específicamente, digamos, ha tenido que ver también con la formulación de una investigación que está en curso, que es una investigación interdisciplinaria, podríamos decir, en donde trabajamos el concepto de un proyecto que está vinculado, digamos, vinculado al CIFI, vinculado a la CECIR, con subsidio de CECIR. Trabajamos allí el concepto de mediación en la filosofía y en la historia, ¿no? Abordamos ahí cuál es el carácter de la experiencia hermenéutica en relación al pasado, en relación a otros grupos
culturales, sociales, ¿no? Esta cuestión de la relación con el mundo natural, con el mundo social y con nosotros mismos, digamos, que hacemos y que es siempre una experiencia mediada por varias cosas, pero entre otras cosas por la situación histórico-social y política en la que estamos, o sea, por el mundo histórico-social de la vida. Así que bueno, eso que tiene nuevamente que ver el proyecto con los lugares donde trabajo, digamos, en la Escuela de Historia, en la Escuela de Ciencias, y bueno, la idea es eso, es tratar de ver cómo funciona eso en la teoría de la historia, en la filosofía de la historia y en la historia de la filosofía también, ¿no? Porque bueno, nosotros hacemos filosofía de un modo bastante ahistórico o deshistorizado y eso es una pena, digamos, o es poco rico, podríamos decir. Así que, bueno, más o menos en eso, digo, a partir del libro he como construido esos espacios que compartimos allí con otros profes de la Escuela de Historia, con Ani Laura y en Ciencias, y también bueno, con egresados y estudiantes, digamos, ¿no? Eso. Bueno, sí, no, yo soy una firme defensora, no digo de que usemos nuestros propios textos en nuestras propias cátedras, pero sí de que circulen y que usemos los materiales de nuestros colegas como material para nuestros estudiantes. Me parece que es increíble que no lo hagamos. Y uno de los objetivos fundamentales de este ciclo es justamente conocer las buenas cosas que se producen en nuestra escuela y en nuestra facultad, ¿no? Y bueno, que es un buen material, son buenos materiales también para que lean los chicos, digamos, les chiques. Eso me parece que es importante. Antes que eso, que nos leamos entre nosotros. Claro, eso. ¿No? Que nos leamos. Que nos leamos entre nosotros es como fundamental. Es como clave y una lógica muy perversa la que hace que no lo hagamos, ¿no? Que leamos lo que escribió digamos, alguien en el otro punto del mundo, ¿no? Y que no leamos lo que escribió la persona que trabaja con nosotros en nuestra cátedra, por ejemplo. Es un desquicio, ¿no? Pero bueno, eso, un poco me parece que hay que, de a poco, un primer buen paso es entusiasmar a la gente en la lectura, ¿no? Es decir, miren lo bueno que está este libro, todos los temas que trabaja, el tema de este libro puntualmente es un tema que se trabaja en distintas materias, de filosofía también, ¿no? Desde distintas perspectivas, no solo esto que dice Ana, de que resuena, digamos, en las disputas de otras carreras y otras disciplinas, sino que al interior de la propia multiplicidad de la filosofía, la idea de razón práctica y de racionalidad práctica también es una discusión para el área epistemológica, para el área práctica, para el área metafísica, ¿no? O sea, son esos conceptos como clave. Y entonces, bueno, me parece buenísimo. Así que, bueno, te agradezco, Edgar, que te hayas animado a presentar el libro acá en nuestro ciclo, ¿eh? Y a las chicas, a Lau y a Ana, que en esta época la verdad que ponerse a leer, a presentar las vacaciones, así que les agradezco muchísimo, chicas, la buena onda además, con que lo han hecho, lo amoroso de empujarlo a Edgar y de además de presentarlo. No. Es que con Edgar, con nosotras dos, pobre, nos tiene ahí, lo tenemos permanentemente ahí en la mira. No lo dejamos tranquilo. Bueno, pero está bien. Está bueno tener esas amigas. Sí, bueno, si les parece, vamos a pasar entonces, bueno, gracias realmente. Vamos a pasar a la presentación del segundo libro, que bueno, este anterior es un libro en formato papel. Ah, que lo pueden comprar ahí en el momento
que compren el libro también, o sea, de que realmente se lea. Es un libro editado por la editorial Edubín. Entonces, en la página de la editorial Edubín, el día del estreno lo vamos a poner en el chat y todo, van a poder encontrarlo el libro, ¿no? Comprarlo, etc. Por supuesto, seguramente va a haber un ejemplar en la biblioteca, pero hasta que eso suceda, sí, no sabemos. Hablando de las mediaciones, ¿no? El horizonte temporal se ha cambiado totalmente. Así que bueno, eso. Es un libro editado por la editorial Edubín, en la Universidad de Villa María, una universidad pública, que tiene una editorial que ha publicado varios títulos de egresados y de profesores nuestros. Así que bueno, invito también a adquirirlo. Entonces ahora el libro este es el libro de Edgar, es un libro en papel, pero yo creo que Edgar, que tiene una versión en PDF, digamos en ebook, probablemente ahora, ¿no? Sí, está en el, si bien no es la versión última del libro, sí. Está en el repositorio de bien, perfecto. Es un poco, tiene algunas diferencias mínimas. Bien. Perfecto. Bueno, los dos libros que vienen ahora, el libro de las 30 jornadas de epistemología y filosofía de las ciencias, es un libro electrónico, o sea, estamos inaugurando con estos libros, junto con otro que presentamos el año pasado, que es el primer volumen de Jóvenes Investigadores en Filosofía y las Ciencias. Inauguramos con tres libros del área de filosofía. Bueno, inaugurando una colección de libros electrónicos que promueven o buscan promover la producción local y la producción colectiva, ¿no? Por eso estos dos libros que vienen ahora, que van a presentar los chicos ahora, son libros que son productos de alguna actividad llevada adelante por grupos de investigación, ¿no? Que por supuesto tiene todo el cuidado y todo el trabajo, y eso, si no sería una colección de un libro, ¿no? Entonces, bueno, ahora los dejo a Andrés y a Sofi para que lo presenten. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Paula y muchas gracias a Alba por organizar el evento. Y por su intermedio, le agradecemos también a la escuela y al CIFI, ya que este libro también es parte de la naciente colecciones del CIFI, así que bueno, es un gusto que nos hayan invitado a participar de la colección. Nuestra contribución es sumamente modesta. Lo que vamos a hacer es contarles un poquito, en todo caso, de la historia que ha tenido la publicaciones en torno a las jornadas de epistemología y por qué para nosotros es significativo que se haya vuelto a hacer esta publicación. Porque si bien las jornadas tienen ya una larga trayectoria, 30 años consecutivos que se vienen haciendo, y desde muy temprano en la historia de las jornadas se empezó a publicar un volumen impreso que recogía los trabajos que habían sido presentados en las jornadas. De hecho, recogían una versión final que se enviaba después, se volvían a hacer un referato que implicaba volver de nuevo al autor para que mande las últimas correcciones, las sugerencias, si es que había sido aceptado. Era todo un trabajo muy significativo, que Alba puede dar cuenta porque le ha tocado ser editora en algunos años de este volumen. No era nada simple, por lo general las jornadas siempre, por suerte, han recibido muchos trabajos. A veces con muchos autores que tenía que había que comunicarse con todos ellos. No era nada fácil hacer un libro que tenía prácticamente 500 páginas por año, porque bueno, y eso implicó también un poco las primeras dificultades que hubo y que un poco llevaron a que luego en el año 2013, que fue la última vez que se publicó el volumen de las jornadas, se dejara de hacer, ¿no? Los costos habían subido realmente mucho,
También empezó a haber un cambio muy repentino en las reglas del juego, por decirlo de alguna forma. Los autores no estaban muy motivados a llevar a cabo el esfuerzo que implicaba la publicación de un paper, que a veces tenía que ser muy, muy pulido para que sea aceptado, y las comisiones de evaluación de las universidades y de CONICET también empezaron a ver con un poquito de reojo, ¿no?, estos publicaciones en formato muy local. Entonces, bueno, también había como una parte de cierta reticencia de los autores de dedicarle tanto tiempo a algo que podían por ahí mandar a una revista y les tenía mucho más rédito. Así que bueno, pero también el problema este del costo llevó a cancelar la publicación. De todas formas, con la experiencia que se ganó de tantos años de hacer un volumen tan complejo, se decidió llevar a cabo la tarea de crear una revista de publicación serial, que es la revista Epistemología e Historia de la Ciencia, que se publica en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, nunca fue la intención de esa revista reemplazar a los volúmenes de las jornadas. De hecho, la relación tiene más que ver con la historia de cómo surgió la revista y un poco compartir parte del nombre. Pero bueno, como decía, no fue nunca la intención reemplazarlo. Y bueno, luego de los años, empezó desde el comité organizador de las jornadas a empezar a decir que, bueno, quizás habría que recuperar, ¿no? Ahora que es tan fácil publicar las cosas, en particular en formato digital, sé que se borraba el factor costo, que era uno de los grandes problemas que teníamos, recuperar esa publicación de las jornadas, porque además servía como una fuente de archivo para ver el tipo de trabajos que se reciben en las jornadas, la amplitud temática y la profundidad de los trabajos que se presentaban ahí en las jornadas. Así que también un poco como para celebrar el número redondo de las 30, jornadas, fue que bueno, surgió con, todavía con más ímpetu, esta idea de hacer de nuevo la publicación de las jornadas. Así que bueno, ahora Sofi les va a contar un poquito lo que implicó el trabajo en particular de este volumen. Sí, brevemente, se me escucha bien ahí, ¿no? Sí. Bien. Sí, les cuento brevemente en qué consiste, o sea, cómo llegamos a tener hoy este volumen. Como decía Andy, el volumen lo que hace es recoger los trabajos que se presentaron en las últimas jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia que se realizaron en septiembre de 2019, y lo que nosotros hicimos es convocar a todos los expositores para contribuir en esta recopilación, y recibimos 49 trabajos. Estos trabajos ya habían sido revisados previamente para participar en las jornadas, así que no fue necesaria una nueva revisión en tanto contenido de los trabajos, pero como equipo editorial nos encargamos de leer y releer todos los trabajos para hacer todas las sugerencias respecto a las cuestiones de forma y formato. Y muchas veces no valoramos mucho este tipo de trabajo, pero realmente lleva mucho tiempo y lleva mucha paciencia. El Andy decía, bueno, la publicación digital no tiene el costo económico, pero sigue teniendo el costo de tiempo, y realmente es muy importante ese tiempo invertido porque hace que los trabajos sean, digamos, accesibles o amables, los convierten en un material amable para que después los lectores puedan acceder a esos trabajos con mayor comodidad, digamos. Y además, particularmente en esta ocasión, fue un trabajo más dificultoso por la situación de pandemia que nos obligó a tener una comunicación 100% virtual, pero bueno, después de una lluvia infinita de mails, mucho laburo contactándonos con los autores, haciendo sugerencias, revisando los cambios, etcétera, logramos terminar el volumen, y obviamente gracias al trabajo del SIFI tuvimos la oportunidad de publicarlo y ser parte de la colección del SIFI
que aquí presentamos. Y un poco con respecto al contenido del volumen, como mencionaba Landy, bueno, recolecta los trabajos de las últimas jornadas y es un volumen que es muy variado y tiene bastante contenido, tiene 500 o 550 páginas, no me acuerdo exactamente, y en el volumen van a encontrar trabajos de, paren que no quiero decirlo mal, de filosofía e historia general de la ciencia, enseñanza de la ciencia, historia y filosofía de las ciencias cognitivas, historia y filosofía de las ciencias sociales y humanas, historia y filosofía de las ciencias físicas y naturales, filosofía de las ciencias biológicas, del lenguaje, teoría del conocimiento, filosofía de las ciencias formales, lógica y filosofía de la lógica. O sea, son muchas categorías y muchos trabajos al respecto. Así que bueno, obviamente invitamos a todos a que consulten el volumen, lo lean, opinan, discutan, etc. Y bueno, obviamente aprovechar para agradecer a los autores porque no solo tuvieron el gesto de contribuir con sus trabajos mandándonos, sino también de someterse a nuestras correcciones y a las idas y vueltas de los mails, a las pequeñas pero infinitas modificaciones para lograr el resultado que hoy tuvimos, que muchas veces eso puede resultar algo muy denso, pero es un gesto muy importante porque justamente nos permite continuar con el espíritu de estas publicaciones, que es justamente lo que bueno, Andy mencionaba recién, que es por tener un registro, un archivo de la calidad y la amplitud temática de la reflexión epistemológica en torno a la ciencia en nuestra región. Bueno, eso creo que es toda la presentación. También, bueno, en dirección de lo que decía Sofi, un agradecimiento muy profundo al SIFI, en particular a María Bella, que se encargó de gran parte de la edición técnica. No le tocó unas actas muy sencillas para empezar, porque había textos con imágenes, había textos con muchos símbolos lógicos, que no eran nada fácil de reformatear, así que bueno, un agradecimiento muy grande por todo el trabajo que implicó el volumen. Sí, la verdad que yo también aprovecho lo que dice Andrés, en el sentido de que la verdad que el laburo de María Bella, impecable, o sea, en términos de y sí, le tocó bailar con una difícil, con este libro, ¿no? Era un libro largo, lleno de fórmulas lógicas, así que, pero sí, la verdad que, bueno, yo también quiero agradecer especialmente a María por su trabajo. Y bueno, sí, a mí me parece, estoy de acuerdo con ustedes, chicos, me parece que eso, los libros que, primero, una cosa más agrego, que es también, que los libros que son producto de jornadas, que están muy devaluados, como ustedes dicen, ¿no? Locamente, a mí me parece que también es una mala, no es algo bueno eso, porque forma parte del trabajo colectivo, de una reflexión colectiva, de una, ¿no? Expresan el estado institucional de los grupos, ¿no? Sirven para nuclear a las personas, para que los jóvenes investigadores empiecen a hacer sus investigaciones y se los escuche, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante cuidar ese espacio y que se escuche y se oiga más allá del momento en que eso acontece, ¿no? Porque eso es como que resuene una discusión. Un libro de una jornada es una, uno diría, la expresión de una discusión que se ha dado a lo largo de varios días, ¿no? En eso está bueno lo que hicieron, ahora se presentaron en la segunda llamada de libros de colección en sí, los chicos de los jóvenes investigadores, Sofi, ¿no? Porque tienen comentarios de filosofía de ciencia, tienen comentarios del libro, o sea, respetan como esa dinámica, comentarios del artículo porque se entretan, ¿no? O sea, esa dinámica viene de una conversación, ¿no? Que es uno de los géneros básicos que nosotros desarrollamos, que es conversar y discutir unos con otros, ¿no? Entonces, me parece que
que bueno, que lo celebro mucho y celebro mucho el libro, me parece que quedó hermoso. Los felicito a los editores verdaderamente, porque es cierto que me había hecho un trabajo importante, pero bueno, es totalmente afín a la neurosis de esos editores que deben haber perseguido a los autores. No me puedo imaginar hasta dónde. Así que bueno, lo felicito también muchísimo. Y invito a leer también este libro que está en la página del CIFI, en la parte de colecciones del CIFI. También lo vamos a poner el día de la cuando se haga el estreno, lo vamos a poner también a donde está el link para que ustedes puedan ver, para que puedan descargar los libros que se descargan, que es gratuito, que tiene eso, que se descarga gratuitamente. Uh-huh. Bueno. Sí, yo quiero destacar nada más que o sea, para muchas de nosotras y muchos de nosotros, justamente las jornadas de epistemología, en mi caso particular, pero creo que fue el de Sofía y el de Andrés, fue como nuestra primera experiencia de presentar un trabajo y discutirlo y de hacer una primera publicación. Bueno, Ana ha participado, Edgar también, por eso también, ¿no?, la importancia de que se pueda haber hecho este volumen después de 30 años de trabajo sostenido, ¿no?, todos los años, y digamos, de nuclear a investigadores e investigadoras que trabajan en estos temas en Argentina y en muchos países de la región. Así que la verdad que una alegría el volumen. Felicitaciones. Bueno, y vamos a entonces a terminar con el último libro, que es un libro titulado Elección, Cuidado y Gratuidad, que también tienen su origen en unas jornadas, en este caso las jornadas del área, que son jornadas del área práctica de la escuela, o jornadas de filosofía política, que también tienen una larga trayectoria en nuestra escuela, no tanto como las de epistemología, no tenemos el número 30, es un número 15-16. Pero bueno, también digamos expresa también una conversación. Las que van a presentar el libro son Ari Costamaña y la Cami Mello, así que bueno, las dejo para que presenten. Primero, ante todo, agradecer a Paula y Alba por la invitación al ciclo, por mantenerlo a pesar de toda la situación. Voy a empezar hablando yo y después va a ser mi compañera Ari. Más que todo, empezar diciendo que bueno, este libro nace de las jornadas que se celebran en junio del 2019, las jornadas de filosofía política en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo las premisas de elección, cuidado y gratuidad. Bajo esas premisas, muchos de nosotros nos encontramos a pensar y a colmar de sentido estas palabras que sirvieron de prisma para pensar el contexto de desolación material que nos dejaban los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, con un Estado arrasado por casi 4 años de política de endeudamiento y de desguace de reservas en manos de una economía financiera deliberada. Pensar y reflexionar de estas tres premisas se hizo como vital. 2 años después, que bueno, que el panorama cambió, creo que es evidente con esta reunión, bueno, la pandemia por COVID junto a la profunda crisis sanitaria impactaron en todos los órdenes de la vida, y bueno, la experiencia del contacto físico con otros comenzó a ser remota y se nos impuso un vivir conectado es bastante agobiante. Y si bien charlando con Ari decimos cualquier línea de interrogación o afirmación que se realice sobre este hecho puede caer en una injusta generalización, no podemos caer en la parálisis del pensamiento o en la inacción, ¿no? Estamos obligados a problematizarlo, quién si no. Todo lo que la pandemia deja como fractura expuesta, las desigualdades de todo orden, de escasez, y bueno, que pone en jaque un montón de cosas que también se fueron pensando en las jornadas. Y sin dejar de reconocer sus patentes ventajas, está bueno reflexionarlas. Y ahora Ari va a pasar a explicar como algunos de los textos o artículos que nos interesó retomar, no porque no, nos parecen que todos son riquísimos y muy interesantes, pero bueno, por una cuestión de tiempo también preferimos hacer un recorte.
Bueno, de nuevo les agradezco a Caro y a Lucía, a Alba y a Pau por la invitación. La verdad es que volver a este libro y a las discusiones de las jornadas de filosofía y política, con un poco de nostalgia también lo digo, porque bueno, el año pasado no, este año, perdón, que este año tendrían que ser, no se van a hacer, pero bueno, esperamos que en los próximos años podamos volver a convocarlas, ¿no? Bueno, las jornadas de filosofía política, al menos desde donde las recordamos, siempre nos convocaron no solo para pensar la actualidad y el estado de la cuestión de algunas discusiones en relación a lo específicamente disciplinar, sino también a retomar un horizonte de aquellas discusiones siempre en resonancia con el qué hacer, ¿no? Atando y articulando cada pregunta con nuestro presente, con una coyuntura particular y con un contexto particular. Un espacio donde el pensamiento se forjaba a la luz de problemas históricos, políticos, culturales, que resonaban como ecos en las paredes del pabellón Venezuela, de la querida y tan extrañada ciudad universitaria. Las discusiones que desarrollamos allí siempre podían articularse, como mencionaba recién también Cami, en un horizonte de preocupaciones comunes, de un esfuerzo común que nos convocaba a pensar. Y por otro lado también sirvió muchas veces como un espacio de formación para muchas de nosotras, ¿no? No solamente para nuestra generación, sino que nuestros docentes también nos hablaban siempre de estas jornadas como, con esa preocupación común muy presente, ¿no? Como menciona también mi compañera, el contexto en el cual se desarrollaron las 15ª jornadas de filosofía política, cuyos conceptos convocantes eran los de elección, cuidado y gratuidad, como reza el título del libro, fue en junio del 2019. Un contexto particular, cargado de incertidumbres, habiendo transitado ya por 4 años de macrismo, que fueron 4 años, como mencionó Cami, de políticas de endeudamiento y de desarticulación del Estado. Como mencionan Caro y Lucía en la introducción, sostenido y posibilitado sobre niveles significativos de represión y disciplinamiento político y social. También habiendo habitado determinados discursos nefastos en relación a derechos humanos y a la posibilidad de su olvido y su descuido frente a ciertas políticas que eran realmente y al menos alarmantes. Sin contar obviamente con el desfinanciamiento de la educación pública, de la ciencia y la investigación, y el empobrecimiento de salarios docentes, entre muchos otros, etc. ¿No? A la luz de este contexto se desenvolvieron aquellas discusiones e intercambios, y de este modo las palabras de la acción cuidado y gratuidad resonaban a la vez como resistencias y denuncia frente a la avanzada liberal, así como también a una nueva posibilidad que invitaba de nuevo a un cuidado del mundo, más activo si se quiere, y no solo desde el repliegue de la resistencia. La posibilidad del cambio de gobierno significaba en ese momento una pequeña esperanza frente a los 4 años de macrismo, nuevos desafíos de cara no solo al contexto nacional, aunque era lo que inmediatamente preocupaba, sino también al repliegue regionalmente, ¿no? En el contexto latinoamericano. Como dijo la Cami, no vamos a repasar cada uno de los escritos por una cuestión pedestre de tiempo, pero sí queríamos traer un par de trabajos que nos quedaban resonando, pero sobre todo porque nos dan cierta pauta para seguir pensando incluso la actualidad de las discusiones que en ese momento se desarrollaron. Uno de los capítulos trae a colación las metáforas de oasis y de desierto para pensar las tensiones que se dan precisamente en el mundo común y comúnmente construido. Betty Porcel menciona que el desierto como metáfora del mundo no es solamente un lugar condenado a la angustia y a la aridez, sino que también es un lugar de promesas, según la tradición bíblica. Pero frente a él se alza la metáfora del oasis como un lugar de tregua y de descanso en medio de las penalidades del medio desértico. Aunque el repliegue al lugar del oasis sea necesario en condiciones
en condiciones políticas límites o en donde la vida pública casi no sea posible, según una lectura arendtiana, muchas veces estos oasis pueden funcionar como espejismos, dice Betty, ¿no? Pueden funcionar como espejismos si no hay detrás de él una llamada a la acción política. Y, por otro lado, nos va a decir Betty que ni los desiertos ni los oasis nos salvan, sino que los desiertos están siempre a la espera de nuevos nacimientos. En este sentido, siempre advertimos la dignidad de la esfera política, pero a su vez es necesario dar cuenta de su fragilidad y vulnerabilidad, que implica, como menciona la autora, el valor de la democracia como expresión y garantía de la pluralidad de los seres humanos y de la pluralidad de los pueblos. En sintonía con este primer capítulo, Eduardo Rinesi propone pensar el cuidado del fuego como una metáfora del mundo común y trayendo la provocativa pregunta de Constant: ¿por qué insistir en la construcción de lo común y no replegarse a la comodidad de la vida privada? Dice Constant: ¿por qué elegir entonces, contra todos estos estímulos, un camino diferente? ¿Por qué elegir, pese a todas las incomodidades y a todos los incentivos en contrario, apostar por ese involucramiento en lugar de que sean otros u otras competentes, capaces y decentes, quienes se preocupen de dirigir nuestra vida colectiva? Frente a la quietud y la tranquilidad de la retirada de la vida pública, insistimos en la construcción de lo público como un espacio deliberativo de participación, menciona Rinesi. Elegimos porque en ese caso fue la propia calidad de nuestra democracia la que estaba en juego. Insistimos en esa elección deliberada para pensar la dignidad de la vida en común que está comprometida con ella. En ese sentido, esa conversación, como decía Pau también, frágil sobre los asuntos humanos que en ese momento nos convocaba a pensar, pero que, como dijimos, no pierde su actualidad y hoy nos puede reunir de nuevo, si quisiéramos, con el propósito de cuidar el espacio común como un fuego, que es constantemente acechado por peligros tanto externos como internos. Hoy tenemos el propósito, pero nuevos desafíos. Cami ahora va a comentar un poquito el último de los trabajos que quisimos elegir, que es el de Julia Monge, que casualmente nos trae una discusión que actualmente está muy en boga, podríamos decirlo así. Bueno, volviendo, retomando la idea del fuego, creo que atravesó un poco, sin querer, toda la presentación que planteamos con Ari, y que creo que no hay símbolo más emblemático para el feminismo que el fuego, símbolo de lucha y resistencia. No debemos olvidar, creo que, y lo venimos charlando con Ari, que fue en el contexto de pandemia que se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, ¿no? Poniendo en evidencia un poco cómo las experiencias de los feminismos populares y callejeros de la Argentina están en los hilos con los que se puede tejer una imaginación política para el presente, ¿no? Capaz de confrontar con los derechos triunfantes que tanto pensamos en esas jornadas. Esto va de la mano un poco, como lo mencionó Ari, con lo que comentaba Julia Monge en un trabajo que me pareció hermoso, que se llama Penelopeyas o la política como arte de tejer. Como bien explican las editoras Cari y Lucía en la introducción, esta autora ofrece una relectura política feminista que entiende como experiencia histórica, posición y perspectiva práctica del clásico arte de tejer, ¿no? Retratando mujeres griegas destacadas, entre las que encontramos a Penélope claramente como la tejedora ejemplar, nos invita a pensar la práctica de tejer como símbolo y definición de las prácticas de la militancia feminista. Se pregunta, ¿cómo es que esa actividad, que significaba la exclusión de las mujeres del discurso y la política, llegó a ser una expresión feminista de la construcción colectiva, ¿no? Forma de un cuidado de y para todos y del mundo. Penélope hace mucho más que tejer, eso es lo que nos explica, que tramando un ardid en el que el cuidado de sí misma destejiendo se entrelazaba con la suerte de Ítaca, vemos una trama, explica Julia, sin vocera, ¿no? Que participa por su labor claramente, pero sin voz ni voto, ¿no?
No obstante, es en ese momento de crisis, de anomalía, explica Julia, que los miedos puramente femeninos trastornan sus fines subordinados, avanzando desde el tejido social, sin pasar abiertamente por lo simbólico, a esa otra trama material, que es justamente la política. Lo que nos muestra esta autora es todo lo que está aparejado bajo el cuidado, ¿no? Volviendo también un poco al eje de las jornadas. ¿Cómo es que esta tarea no es una predisposición natural o una virtud elegida, sino una actividad a la vez reconocida en su cuidado de la vida, denegada en su expresión social y despreciada en su alcance político? Lo interesante radica en pensar, creo yo, qué ocurre cuando esa malla subterránea de contención se tensa cada vez más, desajustándolo todo. Finalmente, esta metáfora ligada al acto de tejer le permite a la autora caracterizar una política feminista como una que puede situarse, construir o reconstruir un mundo común compartido, por fuera de la antinomia público-privado. Si bien hoy la situación sanitaria actual no nos permite encontrarnos a reflexionar mucho de los problemas que aquí se han abierto, celebramos esta instancia de reunión en momentos en los que se reafirma la prioridad del cuidado de la vida por sobre la economía, en que, como nos dicen Carlos y Lucía, debimos abrazarnos a la pausa temporal y al repliegue o acercamiento espacial, es importante impulsar las reflexiones reunidas en este libro. Acá se plantean tensiones y dificultades para pensar otros modos de concebir este mundo común. De todas maneras, lo que nos interesa recalcar es nuevamente la actualidad de las discusiones llevadas a cabo, como bien dijo Ari, frente a los discursos apresurados y los juicios precipitados en relación a lo que nos traía la pandemia, ¿no? Donde escuchábamos los ecos a veces tan poco felices de las letanías del fin, y en algunos casos del fin del capitalismo, en las discusiones que todavía guardamos de este último encuentro, en las cuales nos reconocemos a nosotros mismos, a nuestro actuar y pensar, y cito, retomando la figura del fuego que atravesó toda esta presentación, ¿dónde se encuentran, abrocita, dónde se encuentran viejos y nuevos fantasmas que nos recuerdan las luchas que faltan, las que vendrán, y las que aún no debemos dejar de batallar, en pos de las cuales insistimos en el cuidado del mundo humano compartido, construyendo islas de seguridades en aquel mar de incertidumbres que es la vida política. Los fuegos más o menos avivados que debemos mantener encendidos, porque en esa resistencia se juega también el sentido que le vamos a dar a la vida, su cuidado, y a las condiciones que hacen de una vida que valga la pena ser vivida. No sé si Lucía o Caro quieren decir algo en relación al libro y... Gracias de nuevo. Bueno, tomo la palabra después, unos pocos minutos, después la cedo a Caro. En principio agradecer a Paula y a Alba por la organización de este ciclo, a Ari y a Cami por la presentación, y decir muy poquitas cosas, retomando un poco lo que fueron planteando Ari y Cami, y un poco lo que dijo Paula, en principio un sentimiento de nostalgia que nos acompañó a Caro cuando tuvimos que hacer este trabajo de edición, porque lo hicimos en un contexto de pandemia y de confinamiento muy fuerte, con el recuerdo todavía como muy fresco de unas jornadas que tienen unas particularidades, y acá quería como hacer hincapié, que tienen unas particularidades de ir en contra del formato típico, clásico, del cual nos solemos quejar y que nos pesa bastante de la academia, que son estos formatos de congresos multitudinarios donde nadie se escucha, donde vamos, damos nuestra ponencia y nos vamos. Y bueno, y la jornada, justamente, si hay algo que para mí representan, es acuerparnos durante 3 días. Aparte hace frío, o sea que es como bastante literal la necesidad del cuerpo del otro, a escucharnos, a discutir y a construir también ahí, porque también hay una construcción en todo, desde el momento en que las jornadas se organizan en torno a una serie de categorías, categorías que, para las cuales se nos propone escribir unas palabritas, y luego también hay una construcción de pensamiento en las discusiones que ahí se forjan, y que luego también se reflejan en los trabajos que, en este caso, nos enviaron a Caro y a mí para que editemos. Y por eso también conectar con algo que dijo Paula, que creo que hay un valor enorme en leer los libros que recuperan exposiciones de jornadas, no solo porque justamente son testigos de lo que aconteció durante unos días,
sino porque también son un trabajo de reelaboración en base a una retroalimentación que, como testigo ya de dos jornadas, son riquísimas. Entonces, y es algo que, bueno, que ahora creo que todos estamos sintiendo la ausencia, y que justamente resuena también un nombre de estas categorías, de estas jornadas, y que lleva por título el libro, que es la del cuidado de estos espacios, la del cuidado de la pluralidad que se genera también en esa, incluso frente a esas categorías, lo que surge de diverso en esas producciones. Así que bueno, perdón, no robo más tiempo y mando un saludo. Caro, te dejo la palabra. Gracias, Lu. Nada, dos cositas muy cortas. Primero, agradecerle a Paula y Alba, dos genias, por sostener este espacio de encuentro en semejante contexto. Y Cami y Ari, también, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para leer, para refrescar, para armar algo con lo difícil que es concentrarse y congeniar ideas en este momento. Así que muchas gracias por esa generosidad. Para mí es como toda una locura este libro, porque la escuchaba Alba decir lo de las jornadas de epistemología, y las jornadas de filosofía política para mí también son eso, o sea, son esa leyenda en la cual se formaron mis docentes, mis directores, las primeras jornadas donde yo expuse, el primer trabajito que publiqué, toda esa historia está ahí. También conocer grandes compañeros y compañeras como Lu, que nos conocimos ahí, y otros tantos y tantas, bueno, la Lau, porque tampoco cursábamos juntas, nada, es como una historia larga y linda ahí adentro, y también la locura que cuando editamos este libro era inimaginable que hoy habitáramos el mundo que habitamos, y hoy editar un libro que, de unas jornadas que sucedieron en un mundo que ya no existe más. Es como bastante chocante, digamos, leernos. Era 2019, veníamos, bueno, ya lo dijeron las chicas, muy apaleados y apaleadas, pero fue un momento de donde veníamos, además de jornadas donde siempre las consignas eran como, nada, desde un lugar, viste, de resistencia, de crítica furiosa, y ese año fue un año de un halo de esperanza, porque era julio, un periodo electoral, digamos, la palabra elección estaba muy atada a eso. Una idea de cuidado de lo común, de la universidad pública, del Estado, y bueno, y hoy de la vida, digamos, visto de este lado, pero también del Estado, de la salud pública, de la educación pública, porque de nuevo nos encontramos editando este libro en un año electoral, donde también se juegan un montón de cosas, donde el ánimo es completamente diferente a ese 2019, pero es muy loco porque uno siempre pensaba las palabras de estas jornadas que nos reunían como palabras que trascendían toda coyuntura, ¿no? Que uno siempre las podía pensar desde, hay trabajos sobre problemas clásicos de la filosofía política, hay trabajos que son estrictamente coyunturales, y hay trabajos que intentan retomar conceptos de la filosofía política, conceptos clásicos, para iluminar una determinada coyuntura, ¿no? Todo eso siempre reúne en esas jornadas, y uno pensaba que esas palabras siempre reúnen y siempre hay algo para decir y siempre hay algo para pensar sobre eso, como decía Lari, pero al mismo tiempo, no son tan trascendentes vistas desde el mundo pandémico, digamos, uno las ve ahora y efectivamente pensaría todo de nuevo. Yo me quedo con la idea de cuidado de sí, de cuidado del mundo, de también releer los trabajos a la luz de la situación en la que estamos fue buenísimo, porque cada cosa tenía un significado diferente, abría una discusión nueva. Coinciden que los libros de la jornada son alucinantes, son algo muy preciado, y agradezco que impulsen a las publicaciones, tanto de la jornada de epistemología como estas, porque uno ve ahí los intercambios y las discusiones, ¿no? Cuando cada uno manda su trabajo ya corregido, post-jornada, y ve, y esto fue producto de esa discusión que se armó, y es genial, porque en realidad todo es colectivo, el trabajo de cada uno es colectivo, también. Así que agradezco mucho eso, y yo también me quedé con el trabajo de la Betty, de los oasis y los desiertos, también porque es un trabajo muy arentiano, entonces el corazón es inevitable que haga pie ahí, pero,
Pero nada, esto también, sentí que había un oasis acá también en este encuentro, en esta edición de libros colectivos, y lo sentí así, digamos, como que estos pequeños lugares donde anclar, aunque sea conversar por este medio, hasta que podamos reencontrarnos y acuerparnos, como decía Lu, se siente como una forma de cuidado y se siente como un oasis, así que solamente agradecimiento. Y bueno, y sobre todo a Pau y Alba, que son las artífices de esto. Y felicitaciones a todos por los libros y por las presentaciones. Bueno, buenísimo. Yo en estas me tocan de cerca, las jornadas políticas las conozco desde su inicio, porque yo era estudiante cuando empecé yo, o sea, ya te estoy hace muchísimos años, yo era estudiante cuando empecé. Pero sí, se pueden, hay miles de anécdotas sobre el nombre, porque vieron que las jornadas políticas siempre tienen tres conceptos. Y entonces los momentos en que decidíamos los tres nombres eran antológicos. Hay uno en especial que me acuerdo, que es un libro además, en donde no nos poníamos de acuerdo. Entonces había dos títulos. Y entonces a las 4 de la mañana, para que no termináramos el grupo todos peleados con todo, pusimos los dos. No tenían, o sea, adivinen cuál es, esa es la pregunta, no voy a decir cuál fue, de todos los que hemos publicado, pero van a ver que no tienen una cosa mucho que ver con la otra, ¿no? Pero sin embargo mandamos a los una especie de, ¿no? De invitación a ver qué hacen con esto, ¿no? De invitación a pensar, digamos, en dos temas en uno, pero bueno, digo, no, también un espacio... Las jornadas también son espacios en donde uno se divierte, en donde uno se encuentra, en donde uno amorosamente se encuentra con los otros, se ríe. Yo particularmente, y luego de ahora me voy a tomar un vino porque las extraño más, tengo mucha necesidad de volver a encontrarme. Ahí Andrés tiene la Casa Verde, que yo ahora la veo obsesivamente, pero le juro que al principio no sabía qué tenía en el fondo Andrés. En la Casa Verde, pero digo, extraño por supuesto la facultad, pero sobre todo estas instancias, ¿no? De encuentro, de juntarnos, de hablar, de conversar, bueno, vamos a tener que empezar a hacerlas aunque sea virtualmente, también estuvimos como un poco paralizados, ¿no? En términos de, bueno, de qué hacer, ¿no? El año pasado estuvimos muy encerrados, y creo que ahora de a poco, aunque sea por estos medios, vamos abriendo, ¿no? La posibilidad, abriendo una promesa en el desierto, según el dicho de la Betty Porcel. Así que, bueno, yo me quedo, después le doy la palabra final a Lita Manjolo, pero yo me quedo con me encantó lo de hacer un juego y lo de tejer, ¿no? Que me parece que son dos acciones que con las cuales uno perfectamente puede pensar este ciclo, ¿no? Es hacer un jueguito, un juego con que promueva, ¿no? Lo común, que lo haga resonar, que nos escuchemos, ¿no? Que digamos lo que producimos, que lo hagamos circular. Así que, bueno, a todos los que escuchen esta presentación también les invito a hacerlo eso, ¿no? O sea, a leer, a hacerlo circular, a usarlo en cátedra, etc. Bueno, todo lo que significa hacer los círculos. Así que bueno, les agradezco muchísimo. La verdad que me voy muy contenta, en especial de esta presentación, porque ha estado muy, muy hermosa. Así que ahora le dejo a Alba y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todas y a todos y a todes. Y bueno, me parece que la diversidad de temas que tratamos hoy, pero... digamos, como todos nos interesan, ¿no? Y como que tenía como observaciones y comentarios re lindos como para hacerles a cada uno y a cada una de los presentadores. Y bueno, nada, eso, mostrar como, reflejar un poco lo que es nuestro trabajo en el CIFI, en la Escuela de Filosofía, con la escritura, y bueno, con... y después... con las discusiones y estas cositas. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos vernos presencialmente, ni bien se pueda.
ahí en el fondo de pantalla de Andrés, que por ahora son un fondo de pantalla. Si dejas de verde, deje de ser un fondo de pantalla. Puedo poner ese conflicto. Por favor, Andrés, necesito su fondo. Mándamelo. Un abrazo apretado a todos. Nos vemos pronto.